Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a orar un Padre Nuestro y el Ave María por las intenciones del Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los misterios que vamos a dar hoy son los misterios luminosos, la transfiguración. Primer misterio luminoso, el bautizo de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén. Ave, ave. Segundo misterio, las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Son nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El tercer misterio
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y en la muerte ampáranos, mi gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, con nosotros y por la paz del mundo entero. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuarto misterio, la Transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave. Institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ahora vamos a ofrecer estos misterios que acabamos de recitar para el fin de esta pandemia y también por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo.
vamos a rezar la, el San Miguel Arcángel. Defiéndenos de la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
nosotros de nuevo os deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Esta Santa Misa está ofrecida para Manuel Acosta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar diariamente sacrados misterios, reconocemos nuestros pecados y pedimos la intercesión de la Beata Virgen María, la Virgen de Lourdes, que hoy celebramos la aparición de la Santa Madre a Lourdes en Francia. Pedimos su presencia en esta Santa Misa. Confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, hermanos, intercedida por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga nosotros, perdona los pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que le pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Por entonces, los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso. Le irá bien. Dichoso. Su mujer como vi fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de Nazaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migallas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. El poder del Dios Onipotente
attraverso su Hijo, nuestro Salvatore Gesù Cristo, che la Virgen Madre di Dio apparició in muchos lugares del mondo e oggi l'Iglesia celebra la apparición de la Virgen María de Lourdes en Francia. Y cada país, son seguro, que tiene una gruta, y poniendo la imagen de la Virgen María, y yo que fui 11 años en la gruta de Santa Lucía, que he visto tantas devociones a esta gruta con mucha fe y esperanza. Y me recuerdo muy bien que antes de ir a dormir, naturalmente sacerdote responsable siempre para controlar a todos, y fue noche, fui muy tarde de veces, 11, 11:30, pero siempre, aunque en este momento tarde de la noche, la gente fuera no podía entrar dentro porque fue cerrado la puerta, pero en rodilla he visto mucha gente joven en rodilla orando ante la presencia de la Virgen María, que significa la Virgen Madre de Dios no es limitada solo en Francia, donde apareció exactamente 11 de febrero al 1858, pero ella tiene el poder siempre, como dice al inicio de la mia homilía, tiene el poder del Padre Impotente, que su poder, su presencia es siempre presente cada vez que nosotros con la confianza, con la esperanza, con la fe vamos a mirar la Virgen Madre de Dios para pedir, para interceder por nosotros en nuestra vida, como esta mujer que no fue en el grupo de judíos, que fue una persona naturalmente que no podía venir cerca de la presencia de los judíos, pero ella sabía muy bien el poder de Cristo. El poder de Cristo siempre es presente en la presencia de su madre y nuestra madre. Esperamos que la Virgen de Lourdes ayude a nosotros para profundizar nuestra fe y también tener esta confianza como la Santa Bernadette, que fue una muchacha de 14 años, que no fue una muchacha inteligente, que tenía muchas dificultades con la salud, también con el intelecto. Pero su humildad fue enorme. Me toca siempre el corazón cuando pienso cuando en la escuela las hermanitas dieron a ella que ustedes que pretende que ha visto la Virgen Madre de Dios, ¿por qué no pide la Virgen Madre de Dios que te ayuda a ser mejor en la escuela? Ella no respondió nada. Ella fue en siento silenciosa, sin responder, naturalmente, el ataque que venía de familia, de país, porque no tenían la fe, naturalmente, no podían creer una pequeña que ha visto la Virgen María, que significa que una persona que tiene humildad no va, naturalmente, a entrar en un confronto para luchar y para convencer a una persona que había visto Madre de Dios. Son seguro que ella, como una santa también, Santa Bernadette, por nosotros, también la Virgen de Lourdes, que ayuda y naturalmente sea siempre cerca de cada persona que tenga esta confianza en la Madre de Dios. Por favor, en pie, vamos a orar juntos un Ave María por nuestra intención, la intención de esta Santa Misa, y naturalmente por todos que necesitan la presencia de María en la vida, este momento que es muy difícil por todos el mundo, por esta COVID y también por mucha gente que está sufriendo, que murieron, que descansen la paz,
e che Dio lo riceva nella luce eterna. E naturalmente speriamo che la gente che sono infermo possa incontrare la salute, sempre con la intenzione della Santa Madre di Dio, Madre di Lourdes. Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bendita tu eres, todas las mujeres, e bendito el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con el Padre y el Espíritu Santo, era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La nuestra Madre de Lourdes, ruega por nosotros. En San José, ruega por nosotros. Padre, hermanos, para que mi obrecio sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, el sacrificio, alabanza y gloria del mundo, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María de Lourdes, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia.
de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar la hora del memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuerda, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él e en él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvatore, seguindo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues el reino tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz les deo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno.
Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La misa concluida, ir en paz. Gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en batalla. Amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.